El sacrificio de Algernon Blackwood Limason era un hombre religioso, aunque no se sabía cuán, ya que ningún trance de rigor le había puesto a prueba. No era seguidor de ningún credo, sin embargo, tenía sus dioses, y su autodisciplina era probablemente más estricta de lo que sus amigos suponían. Era muy reservado. Pocos imaginaban, quizá, los deseos que vencía, las pasiones las inclinaciones que domaba y amaestraba, transmutándolas alquímicamente en canales más nobles. Poseía las cualidades de un creyente, y habría podido llegar a serlo, de no haber sido por dos limitaciones. Amaba su riqueza, y, en segundo lugar, en vez de seguir una misma línea de investigación, se dispersaba en múltiples teorías pintorescas. Y cuanto más pintoresco era un papel, más le atraía. Así, aunque cumplía su deber con cierto afecto, se acusaba a sí mismo de satisfacer un gusto sensual por las sensaciones espirituales. Este desequilibrio abonaba la sospecha de que carecía de hondura. En cuanto a sus dioses, al final descubrió su realidad, tras dudar primero y luego negar su existencia. Esta negación y esta duda fueron las que lo restablecieron en sus tronos, convirtiendo las escaramuzas de diletante de Limeson en sincera y profunda fe. Y la prueba se le presentó un verano a principios de junio. Cuando se disponía a abandonar la ciudad para pasar su mes anual en las montañas. Las montañas eran para Lima son casi una pasión, y la escalada le reportaba un placer tan intenso que un escalador normal apenas lo habría comprendido. Para él era como una especie de culto. Los preparativos, la ascensión, requerían una concentración ritual. No solo amaba las alturas la imponente grandiosidad, el esplendor de las vastas proporciones recortadas en el espacio, sino que lo hacía con un respeto que rayaba en el temor. La emoción que las montañas despertaban en él, podría decirse, era de una clase profunda, incalculable, que emparentaba con sus sentimientos religiosos, aunque estuviesen estos realizados a medias. Sus dioses tenían sus tronos invisibles entre las imponentes y terribles cumbres. Se preparaba para esa práctica anual de montañismo con la misma seriedad con que un santo podría acercarse a una ceremonia solemne de su iglesia. Y discurría con gran energía el caudal de su mente en esa dirección, cuando le aconteció, casi la víspera misma de su marcha, una serie ininterrumpida de desgracias que sacudieron su ser hasta sus últimos cimientos. Sería superfluo describirlos. La gente decía, ocurrirle una tras otra de esa manera, vaya una suerte negra, pobre diablo. Luego se preguntaron, con curiosidad infantil, cómo lo sobrellevaría, puesto que ninguna culpa tenía. Estos desastres le sobrevinieron de manera tan súbita que la vida pareció saltar en pedazos, y casi perdió interés en seguir viviendo. La gente movía la cabeza y pensaba en la salida de emergencia, pero el Amazon era un hombre demasiado lleno de vitalidad para soñar siquiera en autodestruirse. Todo esto tuvo un efecto muy distinto en él. Se volvió hacia lo que él llamaba sus dioses, para interrogarles. No le contestaron ni le explicaron nada. Por primera vez en su vida dudó. Un milímetro más allá y habría caído en la clara negación. Las ruinas en que se hallaba sentado, sin embargo, no eran de naturaleza material. Ningún hombre de su edad dotado de valor y con un proyecto de vida por delante se habría dejado no nadar por un desastre de orden material. El derrumbamiento era mental, espiritual. El ataque habría sido a las raíces de su carácter y su temperamento. Los deberes morales que cayeron sobre él amenazaron con aplastarle. Se vio asaltada su existencia personal y parecía que debía terminar. Debía pasar el resto de su vida cuidando a otros que nada significaban para él. No veía salida, ninguna vía de escape. Tan diabólicamente completa era la combinación de acontecimientos que anegaron sus trincheras interiores. Su fe se tambaleó. Un hombre apenas pudo soportar tanto y seguir siendo humano parecía haber llegado al punto de saturación. Experimentaba el equivalente espiritual desembote físico que sobreviene cuando el dolor llega al límite de lo soportable. Se rió, se volvió insensible. Luego se burló de sus dioses mudos. Se dice que a ese estado de absoluta negación sigue a veces otro de lucidez que refleja con nitidez cristalina las fuerzas que en un momento dado impulsan la vida desde atrás. Una especie de clarividencia que comporta explicación y por tanto, paz. Limason lo buscó en vano. Estaba la duda que interrogaba, la sonrisa que remedaba el silencio en que caían sus preguntas, pero no había respuesta ni explicación, ni desde luego paz. En ese tumulto de rebelión no hizo ninguna de las cosas que sus amigos le aconsejaban o esperaban de él. Se limitó a seguir la línea de menor esfuerzo. Cuando llegó la catástrofe, obedeció al impulso que sintió sobre él. Para indignado asombro de unos y otros, se marchó a sus montañas. Todos se asombraron de que en esos momentos adoptase tal actitud, abandonando deberes que parecían de importancia suprema. Pero en realidad no estaba tomando ninguna medida concreta, sino que iba a la deriva tan solo, con el impulso que acababa de recibir. Estaba ofuscado de tanto dolor, embotado por el sufrimiento, atontado por el golpe que lo había batido, impotente, en medio de una calamidad inmerecida. Acudió a las montañas como acude el niño a su madre, instintivamente. Jamás habían dejado de traerle consuelo, alivio, paz. Su grandiosidad restablecía la proporción cada vez que el desorden amenazaba su vida. Ningún cálculo movió su marcha, sino el deseo ciego de una relación física, como la que comporta la escalada, y el instinto fue más saludable de lo que él suponía. Arriba, en el valle, entre picos solitarios, a donde se dirigió entonces Limason, encontró en cierto modo la proporción que había perdido. Evitó con cuidado pensar, vivía temerariamente confiando en sus músculos. Le era familiar a la región, con una pequeña posada, atacaba pico tras pico, a veces con guía, pero más a menudo sin él, hasta que su prestigio como escalador sensato y miembro laureado de los clubes alpinos extranjeros corrió serio peligro. Por supuesto que se cansaba, pero también es cierto que las montañas le infundían algo de su inmensa calma y profunda resistencia. Entretanto, se olvidó de sus dioses por primera vez en su vida. Si en alguna ocasión pensaba en ellos, era como figuras de oropel que la imaginación había creado, estatuas de cartón que decoraban la vida. Solo que había dejado el teatro, y sus simulaciones no hipnotizaban ya su mente. Se daba cuenta de su impotencia y los repudiaba. Esta actitud, empero, era subconsciente, no le otorgaba consistencia ni de pensamiento ni de palabra. Ignoraba, más que rechazaba, la existencia de todos ellos. Y en este estado de ánimo, pensando poco y sintiendo menos, entró en el vestíbulo del hotel, una noche después de cenar, y tomó maquinalmente el puñado de cartas que el conserje le tendía. No tenía ningún interés para él. Se fue a ordenarlas al rincón donde la gran estufa de vapor mitigaba el frío. Estaban saliendo del comedor la veintena de huéspedes, casi todos expertos escaladores, en grupos de dos o tres, pero Limason sentía tan poco interés por ellos como por las cartas. Ninguna conversación podía alterar los hechos, ninguna frase escrita podía modificar su situación. Abrió un alazar, de negocios, con la dirección mecanografiada. Probablemente sería impersonal, menos sarcástica por tanto que las otras, con sus tediosas fingidas condolencias y, en cierto modo, era impersonal el pésame de un despacho de abogado. Mera fórmula, unas cuantas pulsaciones más en un teclado universal de una Remington. Pero al leerla, Limason hizo un descubrimiento que le produjo un violento sobresalto y una agradable sensación. Creía que había alcanzado el límite soportable de sufrimiento y de desgracia. Ahora, en unas docenas de palabras, quedó demostrada de forma convincente su equivocación. El nuevo golpe fue demoledor. Esta noticia de una última desgracia desveló en él regiones enteras de nuevo dolor, de penetrante, resentida furia. Al comprenderlo, Limason experimentó una momentánea parálisis de corazón, un vértigo, un intenso sentimiento de rebeldía cuya impotencia casi le produjo una náusea física. Era como si se fuese a morir. ¿Acaso debo sufrirlo todo? Brilló en su mente paralizada con leras de fuego. Sintió una rabia sorda, un perplejo ofuscamiento, pero no un dolor declarado todavía. Su emoción era demasiado angustiosa para contenerle el más ligero dolor del desencanto. Era una ira primitiva, ciega. Leyó la carta con calma, hasta el elegante párrafo de condolencia, y luego le guardó en el bolsillo. No reveló ningún signo externo de turbación. Su respiración era pausada. Se estiró hasta la mesa para coger una cerilla y la sostuvo a la distancia del brazo para que no le molestase el olfato y el humo del azufre en ese instante hizo un segundo descubrimiento el hecho de que fuese posible sufrir más incluía también que aún le quedaba cierta capacidad de resignación y por tanto también un vestigio de fe Ahora mientras oía crujir la hoja del rígido papel en su bolsillo observó cómo se apagaba el azufre y vio encenderse la madera y consumirse por completo. Igual que la cabeza ennegrecida, el resto de la cerilla se encogió y cayó. Desapareció, salvajemente, aunque con una calma exterior que le permitía encender su pipa con mano serena. Invocó a sus deidades, y otra vez surgió el interrogante con letras de fuego, en la oscuridad de su pensamiento apasionado: ¿Aún me pedís esto, este último y cruel sacrificio? Y los rechazó por entero. Eran una burla y un fingimiento. Los repudió con desprecio para siempre. Evidentemente había concluido el teatro. Negó a sus dioses, aunque con una sonrisa, porque que eran después de todo sino muñecos que su propia fantasía había imaginado. Jamás habían existido. Era pues la varité sensacionalista de este temperamento devocional lo que los había creado. Ese lado de su naturaleza, en todo caso, estaba muerto. Lo había aniquilado un golpe devastador. Los dioses habían caído con él. Observando lo que quedaba de su vida, le parecía como una ciudad reducida a ruinas por un terremoto. Los habitantes creen que no puede ocurrir nada peor, y entonces viene el incendio. Dos cursos de pensamiento discurrían simultáneamente en él, al parecer, porque, mientras por debajo bramaba contra este último golpe, la parte superior de su conciencia se ocupaba seria del proyecto de una gran expedición que iba a emprender por la mañana. No había contratado ningún guía conocía bien la región. Su nombre era relativamente familiar y en media hora consiguió tener arreglados todos los detalles, y se retiró a dormir tras pedir que le avisasen a las dos. Pero en vez de acostarse se quedó en la butaca esperando, incapaz de levantarse, como un volcán humano que podía estallar con violencia en cualquier momento. Fumaba en su pipa con tanta calma como si nada hubiese ocurrido, mientras en sus ardientes profundidades seguía leyendo esta sentencia aún me pedís este último y cruel sacrificio. Su dominio de sí, dinámicamente calculado, debió de ser muy grande entonces y, reprimida de este modo, la reserva de energía potencial acumulada era enorme. Con el pensamiento concentrado en este último golpe final, Limaso no se había dado cuenta de la gente que se diseminaba por el vestíbulo. Algún que otro individuo, de vez en cuando, se acercaba a su silla con la idea de trabar conversación con él. Luego, viéndole ensimismado, daba media vuelta. Cuando un escalador al que conocía le abordó con unas palabras de excusa para pedirle fuego, Limason no le dijo nada, porque no le vio, no se dio cuenta de nada. No notó concretamente que dos hombres llevaban un rato observándole desde un rincón. Ahora alzó la vista, por casualidad, y advirtió vagamente que hablaban de él. Tropezó con sus miradas y se sobresaltó. A principio le pareció que los conocía. Quizá los había visto en el hotel, aunque desde luego no había hablado nunca con ellos. Al comprender su horror, volvió la mirada hacia otra parte, aunque consciente todavía de su atención. Uno era clérigo o sacerdote. Su cara tenía un aire de gravedad no exenta de cierta tristeza. La severidad de sus labios era desmedida por la encendida belleza de sus ojos, que revelaban un entusiasmo regulado. Había una nota de majestuosidad en este hombre que intensificaba la impresión que causaba. Sus ropas la acentuaban aún más. Vestía un traje de tweed oscuro de absoluta sencillez. Toda su persona denotaba austeridad. Su compañero, por contraste, parecía insignificante con su traje de etiqueta convencional. Bastante más joven que su amigo, su cabello, detalle siempre revelador, era largo, sus dedos delgados, que esgrimían un cigarrillo, llevaban anillos. Su rostro era impertinente y toda su actitud sugería cierta insultez. El gesto, ese lenguaje perfecto que definía la simulación, delataba cierto desequilibrio. La impresión que causaba, no obstante, era gris comparado con la intensidad del otro. Teatral fue la palabra que se le ocurrió a Limeson mientras apartaba los ojos. Pero al mirar a otra parte sintió desasosiego. Las tinieblas interiores, invocadas por la espantosa carta, se alzaron a su alrededor, y con ellas sintió vértigo. A lo lejos la negrura estaba bordeada de luz. Y desde esa luz, avanzando deprisa y con indiferencia como desde una distancia gigantesca, los dos hombres aumentaron súbitamente de tamaño. Se acercaron a él. Limason, en un gesto de autodefensa, se volvió hacia ellos. No tenía ganas de conversación. En cierto modo, había esperado este ataque. Sin embargo, en el instante en que empezaron a hablar, fue el sacerdote el que abrió fuego, todo fue tan tranquilo y natural que casi saludó con agrado esta distracción. Tras una presentación, se puso a hablar de cimas. Algo se dio en la mente de Limason. El hombre era un escalador de la misma especie que él. Limason sintió cierto alivio al oír la invitación y comprendió, aunque oscuramente, el cumplido que ello implicaba. Si desea unirse a nosotros, honrarnos con su compañía, estaba diciendo el hombre, con desasosiego. Luego añadió algo sobre su gran experiencia y su inestimable asesoramiento y juicio. Limason asó los ojos. Tratando de concentrarse y comprender, la Tour de Nyon, repitió, nombrando un pico que le proponían. Rara vez atacada, jamás conquistada y con un siniestro récord de accidentes, era precisamente la cima que pensaba cometer por la mañana. ¿Han contratado guía? Sabía que la respuesta era superflua. No hay guía que quiera intentar esa escalada, contestó el sacerdote, sonriendo, mientras su compañero añadía con un ademán: pero no necesitaremos guía. Si viene usted. Está libre, creo, ¿no? ¿Estás solo? Preguntó el sacerdote, situándose un poco delante de su amigo, como para mantenerle en segundo término. Sí, contestó Limason. Escuchaba con la atención, aunque solo con una parte de su mente. Percibió el halago de la invitación. Sin embargo, era como si ese halago estuviese dirigido a otro. Se sentía indiferente, muerto. Necesitaban su habilidad corporal su cerebro experimentado, y eran su cuerpo y su mente los que hablaban con ellos, y los que finalmente accedieron. Eran muchas las expediciones que se habían planeado de esa forma, pero esa noche notó cierta diferencia. Mente y el cuerpo sellaron el acuerdo, en cambio su alma, que escuchaba y observaba desde otra parte, guardaba silencio. Al igual que sus dioses rechazados, le había dejado, aunque permanecía cerca. No intervenía, no le advertía, incluso aprobaba. Le susurraba desde lejos que esta expedición encubría otra. Limasson estaba perplejo ante el desacuerdo entre la parte superior y la parte inferior de su mente. A la una de la madrugada entonces, si le parece bien, concluyó el de más edad. Yo me ocuparé de mis provisiones, exclamó el más joven con entusiasmo. Y llevaré mi cámara fotográfica para la cima. Los portadores pueden llegar hasta la gran torre. Una vez allí, estaremos ya a seis mil pies, de manera que. Y su voz se apagó a lo lejos mientras que se lo llevaba su compañero. Limeson le vio marcharse con alivio. De no haber sido por el otro, habría rechazado la invitación. En el fondo le era indiferente. Lo que le había decidido finalmente aceptar la coincidencia de ser la turdenía en el pico que precisamente pensaba atacar solo y la extraña impresión de que esta expedición encubría a otra, casi de que esos hombres ocultaban un motivo. Pero desechó tal idea. No valía la pena pensar en ello. Un momento después se fue a dormir él también. Tan sin cuidado le tenían los asuntos del mundo, tan muerto se sentía para los intereses terrenales, que rompió las otras cartas y las arrojó a un rincón de la estancia sin leer. Una vez en su frío dormitorio, supo que su mente le había dejado cometer una tontería. Se había metido como un colegial en una situación poco prudente. Se había enrolado en una expedición con dos desconocidos expedición para la que normalmente habría escogido a sus compañeros con el mayor cuidado. Más aún, iba a ser el guía. Habían recurrido a él por seguridad, mientras que los que disponían y planeaban eran ellos. Pero, ¿quiénes eran estos hombres con los que iba a correr graves riesgos físicos? Los conocía tan poco como ellos a él. ¿Y de dónde le venía? Se preguntó. La extraña idea de que, en realidad, esta ascensión había sido planeada por alguien que no era ninguno de ellos. Tal fue la idea que le cruzó por la mente, y tras salirle por una puerta, le volvió rápidamente por otra. Sin embargo, no la tuvo en cuenta más que para notar su paso entre la confusión que en este momento era su pensamiento. Parecía que se le había generado espontáneamente. Había surgido con toda facilidad, naturalidad y rapidez. No ahondó más en la cuestión. Le daba igual, y por primera vez prescindió del pequeño ritual, mitad adoración, mitad plegaria que siempre ofrecía a sus deidades a retirarse a descansar. No los reconoció. Cuán absolutamente rota estaba su vida. Qué vacía y terrible y solitaria. Sintió frío y se echó los abrigos encima de la cama, como si su aislamiento mental tuviera un efecto físico también. Apagó la luz cuando le llegó un rumor que procedía debajo de su ventana. Eran voces. El rugido de una cascada las volvía confusas. Sin embargo, estaba seguro de que eran voces. Y reconoció una de ellas, además. Se detuvo a escuchar. Oyó pronunciar su propio nombre, John Limason. Cesaron. Permaneció un momento de pie, temblando sobre el entarimado, y luego se metió bajo las pesadas ropas. Pero en el mismo instante de rebujarse, empezaron otra vez. Se levantó y corrió a escuchar. El poco viento que soplaba pasó en ese momento allá abajo, arrastrando el rugido de la cascada. Y en ese momento de silencio le llegaron fragmentos claros de frases. Y dice que han bajado al mundo y que están cerca. Era la voz del sacerdote, sin duda alguna. Llevan días pasando, fue la respuesta. Una voz áspera, profunda, que podía ser de un campesino, en un tono como de temor. Todos mis rebaños andan desperdigados. ¿Estás seguro de los signos? ¿Los conoce? El tumulto fue la respuesta en tono mucho más bajo. Ha habido tumulto en las montañas. Hubo una interrupción, como si hubiesen bajado la voz para que no los oyesen. A continuación le llegaron dos fragmentos inconexos, el final de una pregunta y el principio de una respuesta. ¿La oportunidad de toda una vida? Si va por su propia voluntad el éxito es seguro, porque la aceptación es... Y al volver el viento, trajo consigo el fragor de la cascada. De manera que Limason no oyó nada más. Una emoción indefinible se agitó en su interior. Se tapó las orejas para no oír. Sintió un inexplicable desfallecimiento de corazón. ¿De qué diablos estaban hablando? ¿Qué significaban esas frases? Tras ellas había un grave, casi solemne significado. Ese tumulto de las montañas era de algún modo siniestro, de tremenda, pavorosa sugerencia. Se sintió inquieto, desasosegado. Era la primera emoción que se agitaba en él desde hacía días. Su débil despertar le disipó el embotamiento. Había conciencia en ella, aunque era algo mucho más profundo que la conciencia. Las palabras se hundieron en algún lugar oculto, en una región que la vida aún no había sondeado, y vibraron como notas de pedal. Se perdieron retumbando en la noche de las cosas indescifrables, y aunque no encontraba explicación, presintió que tenían que ver con la expedición de la montaña. No sabía cómo ni por qué habían pronunciado su nombre. Luego esas frases extrañas. En cuanto a la expedición, ¿qué era sino algo de carácter impersonal que ni siquiera había planeado él? Tan solo su plan adoptado y alterado por otros. Cedido a otros. Su situación, su vida personal, no tomaban parte de él. La idea le sobresaltó un momento. Carecía de vida personal. Luchando contra el sueño, su cerebro jugaba al sueño interminable del abatimiento, mientras que la otra parte observaba y sonreía, porque sabía. Luego le invadió una gran paz. Era debida al agotamiento, quizá. Se durmió, y un momento después, al parecer, tuvo conciencia de un trueno en la puerta, y de una voz que gruñó con rudeza. Es tarde, aquí, Austin. Levantarse a esa hora, a menos de que se tenga muchas ganas, es una empresa sórdida y deprimente. Limason se vistió sin entusiasmo consciente de que el pensamiento y el sentimiento estaba exactamente como los había dejado al acostarse seguía con la misma confusión y perplejidad también con la misma emoción solemne y profunda removida por las voces susurrantes solo un hábito largamente practicado le permitió atender a los detalles asegurándose de que no olvidaba nada se sentía pesado oprimido llevó a cabo la rutina de los preparativos gravemente sin el menor atisbo de gozo todo era maquinal. Sin embargo, sentía discurrir, a través de él, la vieja sensación del ritual, debido a la práctica de tantos años, de esa purificación de la mente y el cuerpo para una gran ascensión, como los ritos iniciáticos que en otro tiempo habían sido para él tan importantes como para el sacerdote que se acercaba a adorar a su deidad de los templos antiguos. Ejecutó la ceremonia con el mismo cuidado que si observase un espectro de su desvanecida fe haciéndole señas desde el aire. Ordenaba cuidadosamente su mochila, apagó la luz y bajó la crujiente escalera de madera en calcetines. No fuese que sus pesadas botas despertasen a los durmientes, y aún le resonaba en la cabeza la frase con que se había dormido, como si la acabaran de pronunciar. Los signos son seguros, han estado pasando durante días, se han acercado al mundo, los rebaños andan desperdigados, ha habido tumulto, tumulto en las montañas. Había olvidado los demás fragmentos, pero ¿quiénes eran ellos? ¿Y por qué la palabra le helaba la sangre? Y a la vez que resonaban las palabras en su interior, Limason sentía también un tumulto en sus pensamientos y sentimientos. Había tumulto en su vida, y se habían desperdigado todas sus alegrías. Los signos eran seguros. Algo descendió sobre su pequeño mundo. Pasó, lo rozó. Sintió un aletazo de terror. Fuera, en la oscuridad de la madrugada, Esperaban los desconocidos. Pareció más bien que llegaban a la vez que él, con igual puntualidad. El reloj del campanario de su iglesia dio la una, intercambiaron saludos en voz baja, comentaron que el tiempo prometía mantenerse bueno, y echaron a andar en fila en los prados empapados, hacia el primer cinturón del bosque. El porteador, un campesino de rostro desconocido, sin relación alguna con el hotel, abría la marcha con un farol. Al airarse, era maravillosamente dulce y fragante. Arriba en el cielo, las estrellas brillaban a miles. Solo el rumor del agua que caía a las alturas y el ruido regular de sus botas pesadas quebraban el silencio, y recortándose contra el cielo, se alzaba la enorme pirámide de la Tour d'Onien, que pretendían conquistar. Quizás la parte más deliciosa de una gran ascensión es el principio, en la perfumada oscuridad, mientras allá lejos aún la emoción de la posible conquista. Las horas se alargaban extrañamente la puesta del sol de la víspera parece haber tenido lugar hace días. El amanecer y la luz parecen cosa de otra semana, parte de un oscuro futuro. Es difícil comprender que este frío penetrante previo al amanecer y el inminente calor llameante pertenecen al mismo hoy. No sonaba ningún rumor mientras subían por el sendero a través de los primeros 1500 pies de bosque de pino. Ninguno hablaba. Todo lo que se oía era el golpeteo metálico de los clavos, y los picos contra las piedras porque el fragor del agua más que oíse se sentía golpeaba contra los oídos y la piel de todo el cuerpo a la vez las notas más profundas sonaban ahora debajo de ellos en el valle dormido y las más estridentes arriba donde tintineaban con fuerza los ríos recién nacidos de las pesadas capas de nieve el cambio llegó delicadamente las estrellas se volvieron menos brillantes Adquirieron una suavidad como los ojos humanos en el instante de decir adiós. El cielo se hizo visible entre las ramas más altas. Un aire suspirante alisó sus crestas en la misma dirección. El musgo, la tierra y los espacios abiertos difundieron perfumes intensos. Y la minúscula procesión humana, dejando atrás el bosque, salió a la inmensidad del mundo que se extendía por encima de la línea de árboles. Se detuvieron, mientras el porteador se inclinaba a apagar el farol. Había color en el cielo de oriente se juntaron más los picos y los barrancos. ¿Era el amanecer? Limason apartó los ojos de la altura del cielo donde las cumbres abrían paso al día inminente, y miró los rostros de sus compañeros pálidos, macilentos en esta media luz. ¡Qué pequeños, qué insignificantes parecían! En medio de este hambriento vacío de desolación, los formidables crestones huían hacia atrás, guiados por tercos picos coronados de nieves perpetuas. Delgadas líneas de nubes, extendidas a medio camino entre lomo y precipicio, parecían el trazo del movimiento, como si viese la Tierra girando mientras cruza el espacio. Los cuatro, tímidos jinetes sobre gigantesca montura, se aferraban con toda el alma a sus titánicas costillas, mientras subían hacia ellos, de todos lados, las corrientes de alguna vida majestuosa. Limason llenaba los pulmones de bocanadas de aire enrarecido. Era muy frío. Eludiendo los pálidos, insignificantes rostros de sus compañeros, fingió interés por lo que decía el porteador. Miraba fijamente al suelo. Pareció que transcurrían veinte minutos hasta que apagó la llama y ató el farol a la parte de atrás del bulto. Este amanecer era distinto a cuanto se había visto, porque en realidad Limason iba por el tiempo tratando de ordenar las ideas y sentimientos que le habían dominado durante la lenta ascensión y la empresa no parecía tener mucho éxito. Su impresión era que el plan, trazado por otros, se había hecho cargo de él, y que había dejado sueltas las riendas de su voluntad y sus intereses personales sobre su marcha firme. Se había abandonado a lo que viniese. Sabedor de que era el guía de la expedición, dejaba sin embargo que fuese delante el porteador, pasando él a ocupar su puesto, detrás del más joven, y delante del sacerdote. En este orden, había marchado como solo marchan los escaladores expertos. Durante horas, sin descansar, hasta que, en mitad del ascenso, se había operado un cambio. Lo había deseado él, e instantáneamente se había producido. Pasó delante del sacerdote. En tanto su compañero, que andaba tropezando constantemente, el más viejo caminaba firme, seguro de sí mismo, se situó a la saga. Y desde ese momento, Limason fue más tranquilo, como si el orden de los tres tuviese alguna importancia. Se hizo menos ardua la empinada ascensión de asfixiante oscuridad a través del bosque. Limason se alegró de llevar detrás al más joven. Se había reforzado su impresión de que la ascensión formaba parte de alguna importante ceremonia y de aquí, de manera casi solapada, se había instalado sus propios movimientos y los de sus compañeros especialmente la posición que ocupaba cada uno respecto del otro, establecían una especie de intimidad que asemejaba a la conversación, surgiendo incluso la pregunta y la respuesta. Y su desarrollo entero, aunque representó horas en su reloj, le pareció más de una vez que había sido en realidad más breve que el paso de un pensamiento. Pensó en un cuadro multicolor pintado sobre una banda elástica. Alguien estiraba la banda y el cuadro se dilataba. O la aflojaba y el cuadro se encogía rápidamente, reproduciéndose a una mota estacionaria. Todo sucedió en una simple mota de tiempo y el pequeño cambio de posición, aparentemente trivial, dio lugar a que esta impresión singular actuase y concibiese que el estrato inferior de su mente y que esta ascensión era una ceremonia, como en tiempos antiguos, cuyo significado, sin embargo, se acercaba a la revelación. Sin lenguaje, esto fue lo que comprendió. Ninguna palabra habría podido transmitirlo. Comprendió que los tres formaban una unidad, aunque reconocían en cierto modo que él era el principal, el guía. El jadeante porteador no tenía sitio allí, porque esta primera etapa, en medio de la oscuridad, era solo un preámbulo. Y cuando comenzara la verdadera ascensión, desaparecería y el propio Limeson pasaría a ser el primero. Esta idea de que todos participaban en una ceremonia se hizo firme en él, con el asombro adicional de que, aunque se le había ocurrido muchas veces, ahora lo hizo con plena comprensión. Vacío de todo deseo, indiferente a una ascensión que en otro tiempo habría hecho vibrar su corazón, comprendió que su vida había sido siempre un rito para su alma y que de su puntual cumplimiento le vendría poder. Era una ascensión simbólica. No dilucidaba todo eso con palabras. Lo intuía, sin rechazarlo ni aceptarlo. Le llegaba suave, solemne. Penetraba flotando en él mientras subía, aunque de manera tan convincente, que comprendía que había debido de cambiar su posición relativa. El más joven iba en un puesto demasiado destacado. Luego, tras el cambio misteriosamente efectuado, como si todos reconociesen su necesidad, Aumentó esta corriente de certidumbre y se le ocurrió la grande, la extraña idea de que toda la vida es una ceremonia a escala gigantesca y que ejecutando los gestos con puntualidad, con exactitud, podría alcanzarse el conocimiento. A partir de ese instante, adoptó una gran seriedad. Esto discurría con toda certeza en su mente. Aunque su pensamiento no adoptaba la forma de pequeñas frases, su cerebro proporcionaba mensajes detallados que conformaban esta asombrosa lucubración con el simile incidente que la vida diaria podía aprender: que el conocimiento emana de la acción, que hacer una cosa incita a enseñarla y a explicarla. La acción, además, es simbólica: un grupo de hombres, una familia, una nación entera empeñando en esos movimientos diarios que son la realización de su destino, ejecuta una ceremonia que está en relación directa con la pauta de los acontecimientos más grandes, que son doctrina de los dioses. Que el cuerpo imite, reproduzca, en un dormitorio, en el bosque, donde sea, el movimiento de los astros, y el significado de estos astros penetrará en el corazón. Los movimientos constituyen una escritura, un lenguaje. Imitar los gestos de un desconocido es comprender su estado de ánimo, su punto de vista, establecer una grave y solemne intimidad. Los templos están en todas partes, porque la tierra entera es un templo y el cuerpo, casa de realeza, es el más grande de todos. Comprobar la pauta que trazan sus movimientos en la vida diaria podía determinar la relación de esa ceremonia particular con el cosmos y así adquirir poder. El sistema entero de Pitágoras comprendió, podía ser enseñado mediante movimientos, sin una sola palabra. Y en la vida diaria, incluso el acto más corriente y el movimiento más vulgar forman parte de alguna gran ceremonia, un mensaje de los dioses. La ceremonia, en una palabra, es lenguaje tridimensional y, consiguientemente, la acción es el lenguaje de los dioses. Los dioses que él había negado, le estaban hablando, pasaban en tumulto por su vida asolada, y era su paso lo que efectivamente causaba esa desolación. De esta forma críptica le llegó la gran verdad: que él y esos dos, aquí y ahora, participaban en una gran ceremonia cuyo objetivo último ignoraba. Fue tremendo el impacto con que cayó sobre él esta verdad. Se dio cuenta plenamente al salir de la negrura del bosque. Y entrar en la extensión de luz temprana y temblorosa. Hasta este momento, su mente se había estado preparando tan solo, en cambio, ahora sabía. El innato deseo de rendir culto que había tenido toda su vida, la fuerza que su temperamento religioso había adquirido durante cuarenta años, el anhelo de tener una prueba, en una palabra, de que los dioses que en otro tiempo había reconocido existían efectivamente. Le volvió con esa violenta reacción que el rechazo había generado. Se tambaleó, de pie, donde se hallaba detenido. Luego, al mirar a su alrededor, mientras los otros redistribuían los bultos que el porteador dejaba para regresar, reparó en la asombrosa belleza del momento, sintiendo que penetraba en él. Desde todas partes, esta belleza se precipitaba sobre él. Una sensación maravillosa, radiante. Alada, cruzó por encima, en el aire silencioso. Un estremecimiento sacudió todos sus nervios. Se le erizó el cabello. No le era en absoluto desconocido este espectáculo del mundo de las montañas, despertando del sueño de la noche estival, pero jamás se había encontrado así, temblando ante su exquisito y frío esplendor. No había comprendido su significado como ahora, tan misteriosamente dentro de él. Un poder trascendente dotado de sublimidad cruzó esta meseta alta y desolada, muchísimo más majestuoso que la mera salida del sol entre los montes que tantas veces había presenciado. Había movimiento. Comprendió por qué había visto insignificantes a sus compañeros. Otra vez estremeció y miró a su alrededor, afectado por una solemnidad que contenía un profundo pavor. Había naufragado. Se había hundido la vida personal, pero algo más grande seguía en marcha. Se había fortalecido su frágil alianza con el mundo espiritual. Comprendió su pasada insolencia. Sintió miedo. 3. La meseta, sembrada de piedras enormes, se extendía a millas y millas, gris en el crepúsculo del alba. Detrás de él descendía el espeso bosque de pinos hacia el valle dormido que aún retenía la oscuridad de la noche. Aquí y allá había manchas de nieve que brillaban débilmente a través de la bruma. Entre las piedras saltaban multitud de riachuelos de agua helada, empapando una hierba rústica que era el único signo de vegetación. No se veía ninguna clase de vida. Nada se agitaba. Ni había movimiento en ninguna parte, salvo la niebla callada y su propio aliento. Sin embargo, en medio de la portentosa quietud, había movimiento. Esa sensación de movimiento absoluto da como resultado la quietud, tan inmenso, de hecho, que solo la inmovilidad era capaz de expresarlo. Así, puede hacerse más real la carrera de la Tierra a través del espacio, en el día más tranquilo del verano, cuando la tempestad sacude los árboles y las aguas de su superficie, o gira la gran maquinaria a tan vertiginosa velocidad que parece quieta la engañada función del ojo. Porque no es por medio del ojo como este solemne movimiento se da a conocer, sino más bien merced a una sensación global percibida con el cuerpo entero como un órgano perceptor. Dentro del anfiteatro de enormes picos y precipicios que cercaban la meseta y se apiñaban en el horizonte, Limasson percibió la silueta tendida de una ceremonia. Los latidos de su grandeza llegaban incontenibles hasta dentro de él. Su vasto designio era conocible porque ellos habían trazado su réplica terrena en pequeño, y el pavor aumentó en su interior. Esta claridad es falsa. Todavía falta una hora para que amanezca de verdad oyó que decía el más joven alegremente. Las cimas aún son fantasmales. Disfrutemos de esta sensación y aprovechémosla. Y Limason, volviendo de pronto a su ensoñación, vio que las cumbres y torres se hallaban efectivamente sumidas en su espesa sombra, débilmente iluminadas aún por las estrellas. Le pareció que inclinaban sus cabezas tremendas y bajaban sus hombros gigantescos, que se juntaban, dejando fuera el mundo. Es verdad, dijo su compañero, y las nieves de arriba aún tienen el brillo espectral de la noche. Pero sigamos deprisa, ya que llevamos poco peso. Las sensaciones que sugieres nos entretendrán y nos debilitarán. Tendió una parte de los bultos a su compañero y a Limason. Lentamente siguieron adelante y le cercaron las montañas. Entonces Limason notó dos cosas al cargar con el bulto más pesado y abrir la marcha. En primer lugar, comprendió de repente qué destino llevaban, aunque aún se le ocultaba el propósito. Y segundo, que el haberse marchado el porteador antes de que comenzase la ascensión propiamente dicha, significaba en realidad que el verdadero objetivo no era la ascensión en sí. Y también, que el amanecer consistía más en la disipación de los velos de su mente que en la iluminación del mundo visible, debida a la proximidad del sol. Una espesa oscuridad envolvía este enorme y solitario anfiteatro por el que avanzaban. -Veo que nos guía bien -dijo el sacerdote, unos pies detrás de él, caminando con decisión entre las rocas y los arroyos. -Pues es extraño -replicó Limason en tono bajo porque el camino es nuevo para mí y la oscuridad, en vez de disminuir, es cada vez mayor. Le pareció que no elegía él las palabras. Hablaba y caminaba como en sueños. Más atrás, el más joven les gritó en tono quejoso. Van ustedes demasiado deprisa. No puedo mantener esa marcha. Y volvió a tropezar, y se le cayó el pico entre las rocas. Parecía que se agachaba continuamente a beber el agua helada, o apartarse a gatas del sendero para comprobar la calidad y espesor de los rodales de nieve. Se están perdiendo todo el encanto. Gritaba repetidamente. ¡Hay mil placeres y sensaciones en el camino! Se detuvieron un momento a esperarle. Llegó cansado y jadeante, haciendo comentarios sobre las estrellas desvanecientes, el viento sobre las cimas, las nuevas rutas que deseaba explorar, sobre todas las cosas, al parecer, salvo sobre el asunto entre manos. Se le notaba una cierta ansiedad una especie de excitación que agota toda energía y consume toda la fuerza de los nervios, augurando un probable derrumbamiento antes de ser alcanzado el arduo objetivo. "Sigue atento a la marcha", replicó severamente el sacerdote. "En realidad no vamos de prisa, eres tú que te vas distrayendo sin motivo, lo cual nos cansa a todos. Debemos ahorrar energías." Estamos aquí para divertirnos. La vida es placer, sensaciones, o no es nada, gruñó su compañero. Pero había una gravedad en el tono del de más edad que disuadía de discutir y hacía difícil oponerse. El otro se acomodó su carga por décima vez, sujetando el pico con un ingenioso sistema de correas y cuerda, y se alineó detrás de ellos. Limason reanudó la marcha nuevamente y empezó a clarear por fin, muy arriba, al principio. Brillaron las cumbres nevadas con un tinte menos espectral. Una delicada coloración rosa se propagó suavemente desde oriente. Hubo un enfriamiento del aire. Luego, de pronto, el pico más alto, que se alzaba con unos mil pies de roca por encima del resto, surgió a la vista nítidamente, medio dorado, medio rosa. En ese mismo instante disminuyó el vasto movimiento del escenario entero. Hubo una o dos ráfagas terribles de viento. En rápida sucesión, un rugido como de avalancha de piedra retumbó a lo lejos. Limason se detuvo en seco y contuvo el aliento. Porque algo había obstruido el camino, algo que sabía que no podía sortear. Gigantesco e informe, parecía formar parte de la arquitectura del desolado escenario que le rodeaba, aunque se alzaba allí, enorme en el amanecer tembloroso, como si no perteneciese a la llanura ni a la montaña. Había surgido de repente donde un momento antes no había habido sino aire vacío. Su imponente silueta cobró visibilidad como si hubiese brotado del suelo. Limason se quedó inmóvil. Un frío que no era de este mundo le dejó petrificado. A unas yardas de él, el sacerdote se había detenido también. Más atrás, oyeron los pasos torpes del más joven y el débil acento de su voz, un tono inseguro como del hombre que se siente anulado por un súbito terror. Nos hemos apartado del sendero, y no sé por dónde voy, sonaron sus palabras en el aire quieto. He perdido el pico. Pongámonos la cuerda. Atención. ¿Han oído ese gruñido? Luego oyeron un rugido como si gatease a tientas, avanzando despacio. -Te has cansado demasiado pronto -contestó el sacerdote con severidad. -Quédate donde estás y descansa, porque no vamos a continuar. Este es el sitio que buscábamos. Había en su tono una especie de suprema solemnidad, que por un momento desvió la atención de Limason del gran obstáculo que le impedía el paso. La oscuridad iba levantando velo tras velo, no gradualmente, sino a saltos, como cuando alguien apaga una mecha con torpeza. Entonces se dio cuenta de que no tenía delante solo una grandiosidad, sino que a todo su alrededor se alzaban otras parecidas, algunas mucho más altas que la primera, formando el círculo que le rodeaba. Con un sobresalto se recobró, volvieron el equilibrio y el sentido común. No era rara, a fin de cuentas, la broma que la vista le había gastado, ayudada por el aire enrarecido de las alturas y del hechizo del amanecer. El esfuerzo prolongado del ojo para distinguir el sendero en una luz incierta hace que se equivoque fácilmente en su apreciación de la perspectiva. Siempre sufre una ilusión al cambiar repetidamente de foco. Estas sombras oscuras, en círculo, no eran sino baluartes de precipicios, aún distantes, cuyas murallas gigantescas enmarcaban el tremendo anfiteatro hasta el cielo. Su cercanía era mero efecto de la oscuridad y la distancia. El impacto de este descubrimiento le produjo una momentánea indecisión. Los peñascos, le pareció, retrocedieron instantáneamente a sus sitios de siempre, como si se hubieran acercado un tambaleo en los riscos más altos. Oscilaron terriblemente, o se recortaron inmóviles contra un cielo vagamente carmesí. El fragor que Lima sonó, que muy bien podía haber sido el tumulto de la carrera precipitada de todos ellos, no era en realidad sino el viento del amanecer que chocaba contra sus costados, arrancando ecos de alas irritadas, y los flecos de bruma, rayando al aire como trazos de rápido movimiento, se enroscaban y flotaban en los espacios vacíos. Se volvió hacia el sacerdote que había llegado junto a él. Qué extraño, dijo, este principio del nuevo día. S se me ha ofuscado la vista por un momento. Pensé que las montañas se alzaban justo en mitad de mi camino. Y al mirar ahora me ha parecido que retrocedían a toda prisa. El hombre le miró fijamente. Se había quitado el gorro, acalorado por la ascensión, y contestó al tiempo que aleteaba una débil sombra en su semblante. Una levísima oscuridad se lo envolvió. Fue como si se le formara una máscara. El rostro, ahora velado, había estado desnudo. Tardó tanto en contestar que Lima sonó como su mente afilaba la frase como si fuese un lápiz. Habló muy despacio. Se mueven. Quizá. Al moverse sus poderes y sus minutos son nuestros años. Su paso es siempre tumulto. Entonces se produce desorden en los asuntos de los hombres y confusión en sus espíritus. Puede que haya ruina y zozobra, pero del naufragio surgirá una cosecha fuerte y fresca, pues como un mar pasan ellos. Había en su semblante una grandeza que parecía sacada de las montañas. No hizo ademán ni gesto alguno, y en su actitud había una rara firmeza que transmitía a través de sus palabras una especie de sagrada profecía. Largas, atronadoras ráfagas de viento pasaron a lo lejos entre los precipicios, y en el mismo instante, sin esperar al parecer una réplica de sus extrañas palabras, se inclinó y comenzó a deshacer su mochila. El cambio del lenguaje sacerdotal a este menester práctico y vulgar fue singularmente desconcertante. Es hora de descansar, añadió, y hora de comer. Preparémonos. Sacó varios paquetes. Limason sintió que aumentaba el temor mientras observaba, y con él un gran asombro, porque sus palabras parecían prodigiosas, como si dijese, de pie, en el enlusado de algún templo inmenso, Preparemos un sacrificio. De las profundidades donde había estado oculta hasta ahora, le llegó la conciencia de una idea clave que explicaba todo el extraño proceder. El súbito encuentro con estos desconocidos, la impulsiva aceptación de su proyecto, la actitud clave de ambos como si se tratase de una ceremonia, el engaño desconcertante de la vista y finalmente el lenguaje solemne del hombre que confirmaba lo que él había considerado al principio una ilusión. Todo esto cruzó por su cerebro en un espacio de un segundo, y con ello el intenso deseo de dar media vuelta, retroceder, echar a correr. Al notar el movimiento, o adivinar quizá la emoción que lo produjo, el sacerdote alzó los ojos rápidamente. En su voz hubo tal frialdad que pareció como si hablara este escenario de glacial desolación. Demasiado tarde se te ocurre regresar. Ya no es posible. Ahora estás ante las puertas del nacimiento y de la muerte. Todo lo que podía ser estorbo lo has arrojado a un lado valerosamente. Sé ahora valiente hasta el final. Y mientras oía estas palabras, Limason tuvo de repente una nueva y espantosa visión interior de la humanidad, un poder que descubría de manera infalible las necesidades espirituales de otros y, por tanto, de sí mismo. Con un sobresalto, se dio cuenta de que el más joven, que les había acompañado con creciente dificultad, no era sino un estorbo que retardaba la marcha, y volvió la mirada para reconocer el paisaje. No lo encontrarás, dijo su compañero, porque se ha ido. Nunca, a menos de que le llames débilmente, le volverás a ver, ni siquiera a oír su voz. Limason comprendió que, en el fondo, este hombre no le había gustado en ningún momento con su teatral afición a lo sensacional y lo efectista, más aún que incluso lo detestaba y despreciaba. Podía haberle visto caer y consumirse de hambre, y no habría movido un solo dedo para salvarle. Y ahora era con este hombre maduro con quien tenía que resolver un asunto espantoso. Me alegro, replicó, porque al final debe haber confirmado mi muerte. Nuestra muerte. Y se acercaron al pequeño círculo de alimento que el sacerdote había dispuesto sobre el suelo rocoso, unidos por un íntimo entendimiento que colmaba la perplejidad de Limasson. Vio que había pan y que había sal, también había un pequeño frasco de vino. En el centro del círculo había un fuego minúsculo hecho con ramitas que el sacerdote había recogido. El lomo se elevaba en forma de delgada hebra azul. No revelaba siquiera un temblor. Tan profunda era aquí la quietud del aire en la montaña, pero a lo lejos, entre los precipicios, corría el fragor de las cascadas, y detrás el rugido apagado como de picos y campos de nieve barridos por un tronar continuo que rodaba en el cielo. Está pasando, dijo el sacerdote en voz baja, y saben que estás aquí. Ahora tienes la ocasión de tu vida, porque si aceptas por propia voluntad, el éxito es seguro. Te encuentras ante las puertas del nacimiento y de la muerte. Ellos te ofrecen la vida. Sin embargo los negué, murmuró para sí. Negar es invocar. Les has llamado y han venido. Todo lo que te piden es el sacrificio de tu pequeña vida personal. Sé valiente y dásela. Tomó el pan mientras hablaba y cortando en tres pedazos, colocó uno delante de Limason, otro delante de sí mismo y el tercero sobre la llama, que lo ennegreció al principio y luego lo consumió. Cómelo y comprende por qué es el alimento que hará revivir tu vida. A continuación hizo lo mismo con la sal. Luego, alzando el frasco de vino, se lo llevó a los labios, ofreciéndoselo después a su compañero. Tras haber bebido los dos, aún quedaba la mayor parte del contenido. Alzó el recipiente devotamente con ambas manos hacia el cielo. Se quedó estático. A ellos ofrendo, en tu nombre, la sangre de tu vida. Por la renuncia que tú consideras la muerte, cruzarás las puertas del nacimiento a la vida de la libertad, pues el último sacrificio que ellos te piden es este. Inclinándose ante las cumbres distantes, derramó el vino sobre el suelo rocoso. El sacerdote permaneció en esta actitud de adoración y obediencia. Cesó el tumulto de las montañas. Un absoluto silencio descendió sobre el mundo. Pareció una pausa en la historia íntima del universo. Todo esperaba hasta que volvió a levantarse. Y al hacerlo se disipó la máscara que durante horas había extendido sobre su semblante. Sus ojos miraron severamente a Limason. Este le miró a su vez y le reconoció. Estaba ante el hombre que mejor conocía del mundo, él mismo. Había acontecido la muerte. Había acontecido también esa recuperación espléndida que es el nacimiento y la resurrección. Y el sol en ese instante, con la súbita sorpresa que solo las montañas conocen, Asomó nítido sobre las cumbres, mañando de luz inmaculada el paisaje y la figura de pie. En el vasto templo donde se arrodilló, como en ese otro templo interior y más grande que es la verdadera casa de realeza de la humanidad, se derramó la presencia culminante que es la luz. Porque así y sólo así pasarás de la muerte a la vida, cantó una voz melodiosa que ahora reconoció también por primera vez como inequívocamente suya. Fue maravilloso, pero el nacimiento de la luz es siempre maravilloso. Fue angustioso, pero el parto de la resurrección desde el principio de los tiempos ha estado acompañado por la dulzura del intenso dolor, porque la mayoría se halla aún en estado prenatal, no nato, sin tener conciencia clara de una existencia espiritual, antanatientas, forcejeando en el seno materno. Perpetuamente dependientes de otros. Negaré siempre una llamada a la vida, una protesta contra la perpetua tiniebla y en favor de la liberación. Sin embargo, el nacimiento es la ruina de todo aquello de lo que se ha dependido hasta entonces. Viene entonces ese estar solo, que al principio parece un desolado aislamiento. El tumulto de la destrucción precede a la liberación. Limasson se puso de pie, se enderezó con dificultad, miró a su alrededor, desde la figura ahora junto a él hasta la cumbre nevada de esa Tour de Neant que nunca escalaría. Volvió rugido y trueno del paso de ellos. Las montañas parecían tambalearse. -Están pasando -susurró la voz junto a él, y adentro de él también -pero te han conocido y tu ofrenda ha sido aceptada. Cuando ellos se acercan al mundo, siempre hay naufragios y desastres en los asuntos humanos. Traen desorden y confusión a la mente del hombre. Una confusión que parece final. Un desorden que parece amenazar con la muerte, porque hay tumulto en su presencia. Un caos que parece hundimiento de todo orden. Después de esta inmensa ruina, surge la vida con un nuevo proyecto. Su entrada es la dislocación y el desarreglo de su fuerza. Ha tenido lugar el nacimiento. El sol le deslumbró. Aquel rugido distante, como un viento, pasó junto a él y le rozó la cara. Neirelado, como de una estrella fugaz, suspiró sobre él. ¿Estás preparado? Oyó. Volvió a arrodillarse. Sin un gesto de vacilación o renuencia, desnudó su pecho al sol y al viento. Un relámpago descendió veloz. Instantáneo, y le llegó al corazón con infalible puntería. Vio el destello en el aire, sintió el ardiente impacto del golpe. Incluso vio brotar el chorro y caer en el suelo rocoso, mucho más rojo que el vino. Jadeó, se tambaleó, sintió vértigo, se desplomó, y un instante después tuvo conciencia de que le sujetaban unas manos y le ayudaban a ponerse de pie. Pero estaba muy débil para sostenerse. Le llevaron a la cama. El conserje y el hombre que le había abordado para pedirle fuego cinco minutos antes, tratando de entablar conversación, estaban uno junto a sus pies y el otro junto a su cabeza. Al cruzar el vestíbulo del hotel, vio que la gente miraba. Su mano estrujaba las cartas sin abrir que le habían entregado poco antes. En realidad creo que... me las puedo arreglar solo, dijo, dándoles las gracias. Si me dejan, puedo andar. Me he mareado un momento. Es el calor del vestíbulo, empezó a decir el caballero con voz sosegada, comprensiva. Le dejaron de pie en la escalera, observándole un momento para ver si se había recobrado del todo. Limason subió sin vacilar los dos tramos hasta su habitación. Se le había pasado el mareo momentáneo. Se sentía totalmente recobrado, fuerte, confiado, capaz de mantenerse de pie, capaz de andar, capaz de escalar. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan mensualmente una módica pero significativa cantidad a través de Patreon. También tú puedes convertirte en un patrocinador al aportar desde 3 dólares mensuales. Si estás interesado en apoyar, por favor visita el sitio que se encuentra listado en la descripción. Sigue escuchándome a través de YouTube, Facebook, iBooks, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music y TuneIn, entre otros. Agradezco a Zulema Monreal, Miguel Gil de Reboleño Rosello, David Sepúlveda, Lorena Ponce, Kevin Rivera, Mario Reyes, Javier Matiz, Roal Torres, Isaac Espinosa, Ezequiel Peña, Carolina Lorenzo, Diego Curiqueo y Carla Frausto por su apoyo en el mes de junio de 2021. Se despide hasta el siguiente audiolibro, El abuelo Kraken. Hasta la vista.